Los actos gastronómicos vinculados al comienzo del Carnaval de Cádiz, la pesteñada, la ostionada, la mejillonada y la erizada, se celebrarán en el mes de febrero de 2020, después de que el Ayuntamiento de Cádiz haya decidido adaptar el procedimiento de financiación de estos eventos a las sugerencias que ha realizado la Cámara de Cuentas de Andalucía a finales del presente año. Hasta ahora y desde hace décadas, la financiación de estos actos se realizaba por subvención directa del Ayuntamiento de Cádiz a las entidades que organizaban los actos gastronómicos. Se trataba de un proceso legal y justificado, tal y como ha explicado Cazalilla, si bien la Cámara de Cuentas de Andalucía ha recomendado al consistorio gaditano que la financiación se libre mediante un procedimiento de concurrencia competitiva. Son los diferentes actos gastronómicos vinculados históricamente al comienzo del carnaval, como sabéis, y que han sido tradicionalmente algo así como el pistoletazo de salida de nuestras fiestas. Y estamos aquí en esta presentación porque este año hay un cambio sustancial en ello, y es que se van a celebrar en febrero. Es una novedad importante que ha sido consecuencia de que desde el Ayuntamiento hemos decidido adaptar el procedimiento para financiar estos eventos gastronómicos siguiendo las sugerencias de la Cámara de Cuentas, que salieron publicadas y que creo que todos y todas conocéis. Esta Cámara de Cuentas nos indicó que era preferible articular un procedimiento de concurrencia competitiva para las subvenciones mejor que la subvención directa, que era como se venía haciendo pues hasta la fecha. Hasta ahora la subvención se daba directamente a cada una de las peñas que aquí me acompañan hoy y a las que le agradezco además su apoyo y su disposición, ahora pasaré a esa parte. Se daba de manera directa, como os digo, pero la Cámara de Cuentas pues, nos sugirió que era mejor hacerlo de manera de concurrencia competitiva y hemos tenido que adaptarnos, hemos tenido que agilizar el proceso y la forma en la que se otorgaban este tipo de subvenciones y este tipo de financiación. Un inciso importante en lo que quiero además pararme y remarcarlo las veces que sea necesaria. Lo que se venía haciendo hasta la fecha era completamente legal y estaba justificado, como lo decía también el aviso de la Cámara de Cuentas y como lo decía también el interventor de este ayuntamiento. Pero, lógicamente, la Cámara de Cuentas es un órgano superior que finalmente fiscaliza y entendíamos que si teníamos esa recomendación por su parte, pues si estábamos a tiempo de alguna manera de seguir esa recomendación, pues era conveniente hacerlo, ¿no?, como ayuntamiento que somos. De esta manera, la pesteñada se celebrará el próximo 8 de febrero por la noche en la Plaza de San Francisco. La erizada tendrá lugar en la calle La Palma el día 9 de febrero al mediodía. La ostionada será el domingo 16 de febrero en la Plaza de San Antonio y ese mismo día se desarrollará la mejillonada en la Peña La Perla de Cádiz. Con estas nuevas fechas de los actos gastronómicos logra también una continuidad en la oferta lúdica carnavalesca al encadenar 4 fines de semana consecutivos con actos en las calles, los 2 de la pesteñada, la ostionada, la mejillonada y la erizada y los 2 de la semana de carnaval.